Last time on Derby Days, you saw me in Vienna for a crosstown rivalry of one of the oldest derbies in Europe. This time, I'm in Valencia and in Villarreal for a very different type of derby. It's definitely an intense rivalry. It's not a regular game. There's a lot of bad blood there. These aren't just clubs, these are representatives of who we are. Día sí, hoy en día ser más fuerte de la comunidad valenciana. Unlike almost every derby we've covered on Copa 90, these two teams don't actually reside in the same city. In fact, 64 kilometers separate them along the Valencian coastline, and it's this region which lends its name to the fixture, Derby de la Comunitat. And so important do both teams consider their attachment to the area that the red and yellow of the region's flag is proudly represented in both badges. It's a big region. La Comunidad Valenciana is huge, and people really love football here. They are passionate about their clubs. They feel it. It's part of our culture. We see football in a very different way. Y el campo no está dentro de la ciudad y está muy cerca de todos los lados de la ciudad, ¿no? Entonces, evidentemente, aquí se vive mucho el fútbol. There's only 40 minutes traveling time between the two stadiums. There's going to be a lot of connection socially between the clubs. A principio de producirse el derbi, un poco del derbi de la comunidad, se decía que era el derbi de la Germanor y había muchas actividades entre las peñas de uno y otro equipo en los aledaños de los estadios. Había mucho muy buen ambiente de confraternidad. When you get into the local rivalries and the derbies which matter to the fans in the street, that you have friends and family members that support different ones, it becomes a little bit more than a football game. The rivalry between Villarreal and Valencia is like a competition to see who gets to represent the community to the rest of Spain, to the rest of La Liga, to the rest of Europe. Both clubs were formed in the same era but took very different pathways to get to their current standings. Valencia were established in 1919, just here at a place that used to be called Bar Torino, and spent their formative years being run out of a small office just around the corner here on Barcelonina Street. Interestingly, the honour of being first president was said to be determined by a coin toss between the two founders of the club. While Villarreal were formed in 1923 and, unlike Valencia, spent the majority of their early years in the lower leagues of Spanish football. Villarreal ha militado muchos años en tercera, en segunda B. Valencia, primarily when you look at the beginning of the 2000s, they were one of the superpowers of Europe, never mind just in sort of the community of Valencia. And Villarreal was sort of an afterthought, they never even became on the radar of Valencia. Por historia, el Valencia tiene mucha más historia que nosotros. Tienen más títulos que nosotros. El Villarreal nunca ha conseguido ningún título. Their population is very small. Villarreal tiene 50.000 habitantes y en el campo de Villarreal caben 24.000 personas. Para la gente del Villarreal, el partido del Valencia siempre es especial. Es un partido que demuestra que el Villarreal realmente ha llegado a un objetivo que era impensable. El Valencia era imposible de alcanzar. Cuando llegó a Primera División, pues era el equipo simpático, incluso a los del Valencia les caía simpático porque sabían que siempre íbamos a estar por debajo de ellos. Pero cuando empezamos a crecer y les ganábamos y estábamos a su altura. They've risen up as a small club to compete against what we've always been, the top club. Curiosamente coincidió con que el Valencia no estaba en sus plenas facultades deportivas y estaba siempre por detrás del Villarreal. Puede ser que haya influido en esa reticencia hacia el Villarreal, ¿no? Estamos muy contentos de estar, de crecer en este equipo, de seguir sumando pues años en primera. Valencia is a big club. Villarreal is a club that's growing for the last years, and now it's an important match for us. In the last 5 to 6 years, they become real rivals, kind of like your little brother coming up to challenge you and take your crown. We're the ones that are trying to stay up top and say, no, like, we belong here. Your place is there. Of course, there's a lot more to this rivalry than a couple of kilometers of motorway and a few places on the La Liga table. An area of contention between these two sides revolves around the ownership of the clubs and the Roig family, a wealthy set of brothers from here in Valencia. Ellos son tres hermanos, Paco,
que es el que fue presidente del Valencia, Fernando, que es el que es presidente del Villarreal, y Juan, que es en el básquet. Yo creo que el fútbol en Villarreal se ha surgido a raíz de la llegada de Fernando Roch a la presidencia del club. Él es de Valencia, su familia es de Valencia, de mayor era del Valencia, su hermano fue presidente del Valencia, hasta que un día se fue a Villarreal y montó su propio equipo. A partir de ahí, como dice él, su equipo es su familia. Originally, the owner that would become the owner of Villarreal wanted to become president of the Valencia Football Club, but was frozen out, and so took his money elsewhere and decides to invest in this other club to, in his mind, create a rival. No pudo tener el Valencia, tuvo el Villarreal. Terminó de ascender, era una ocasión para Roch comprar un equipo que entonces él podía aumentar la afición, aumentar el negocio y aumentar, pues, tener un club de su propiedad. Hizo de un club de la nada, hizo, por lo que es hoy en día Villarreal, un club hoy en día dentro de España importante. De hecho, ha estado varios años en competiciones europeas. Fernando Roch es el presidente que va a ver al juvenil, al infantil, al cadete, los domingos, los sábados. Le apasiona el Villarreal. Para él es muy importante, la satisfacción suya es aún más grande. For him it's probably a bitter rivalry. It's a show that I did what I said I was going to do. The Derby della Comunitat is a relatively new derby, but there was one particular fixture that took the sport and rivalry to another level when both teams were drawn to face each other in the 2004 UEFA Cup semi-final. Ese momento fue un momento decisivo entre las relaciones entre la afición del Villarreal y la afición del Valencia. El Villarreal era un club, por llamarlo filial, de alguna manera, un filial del Valencia donde les prestábamos jugadores. Claro, ya está más arriba en las posiciones contigo, ya no lo ves como el hermano pequeño, sino lo ves como un rival y entonces ya vas a por él y le atacas a muerte. Fue una época en la cual el Villarreal empezaba a crecer mucho más como club, como equipo. La semifinal se decidió por un penalti riguroso, que para mí no era. Lógicamente fue penalti, estaba clarísimo. Que es un penalti, por lo menos los dos clubes reconocieron que fue dudoso, fue polémico. Un penalti evitable, pero yo creo que sí que lo fue. En ese nos tocó pues, ese penalti que hizo que eliminaran también al Villarreal, a Villarreal de una final. Beating a local rival, especially one that you know was almost created just to beat you, that is just certification that you're doing your job right. You are where you belong. Despite often being touted as a role model for smaller clubs, Villarreal were relegated at the end of a dramatic 2012 season. Valencia, well, they played a part in it. They were, up until that season, really strong. Arguably as strong, if not stronger, than Valencia. Nunca fuimos en posiciones de descenso hasta los últimos partidos. En ese partido el Villarreal empatando salvaba la categoría y el Valencia no quiso empatar, quiso ganar. Hubiésemos empatado, hubiésemos salvado matemáticamente. Si tuviera un vecino que me complica la vida, que siempre que viene me compite, me gana y juega a veces mejor que yo si pudiera lo haría bajar de categoría y el Valencia lo hizo. Metimos, me parece que el gol al final del partido, minuto 87-88, ganando en casa nos aseguraba meternos matemáticamente en Liga de Campeones y yo creo que el fútbol es así. La Real merecía bajar, pues no había otro remedio que bajar. Pero yo creo que sí que dolió en ese aspecto la forma en que celebraron el gol. We were laughing at them like out from here. We don't want you here. We were like this is what Valencia is. Valencia has to be up and Villarreal down. Recuerdo aquel gol y recuerdo que fue la puntilla, también recuerdo al presidente del Villarreal llorando cuando se fueron al descenso. Eso me sentó mal, porque pese a tener rivalidad, siempre queremos que los equipos de Valencia estén en primera para jugar contra ellos, si no, no existiría el derbi. Mestalla creo que para el Valencia es un emblema, el vacío es impresionante y lleno pues es increíble, ¿no? Mestalla to the valencianista es like going to church every week, where everyone for 90 minutes is one person, it's one spirit. Yo creo que el ambiente puede ser como un partido Barcelona y Madrid. Imagínatelo, ¿no? Yo creo que es un ambiente muy de todas las personas, todo Valencia unida, ¿no? Para
jugar contra el Villarreal. Everybody wants to be there, like our fans, their fans, and think it's gonna be a good atmosphere. The noise that they make when the team starts attacking, it's incredible. You're gonna feel it. You could question the rivalry, but we've seen this means more than just a regular match to us. Yes, there are 3 points at stake. Today is also about the bragging rights and the pride of the Valencian community. If we had any doubt into the importance of this fixture, this stadium, the Mestalla, completely full with two sets of supporters that were absolutely desperate to come out as the pride of the region showed, this fixture is fast becoming one of the derbies of La Liga. You can question the history or the distance between the two sides, but if you were here in this stadium as Valencia went to break that deadlock and heard the noise and saw the emotions, you would know what we're talking about. And the future of the Derby de la Comunidad is only getting more passionate.